Laprensa.mx presenta. A ver las escuelas con mayor y menor índice de problemas. Pues se está sacando un listado de todas ellas, de mayor a menor. Y la idea es que agarremos 10 escuelas y podamos auxiliarle por medio de la Secretaría de Educación Pública, hablar con ellos, para ir a coordinarles, llevar a gente de tránsito con la cuestión de la vialidad principalmente. Y ya después de ahí, bueno, con algunos programas que estamos sacando dentro del comité, en los cuales algunos consejeros están participando, llevar algunas obras sobre lo que es la promoción de la denuncia, la prevención del delito, principalmente de los otros. Lo que haremos es que participe Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Seguridad. Es que las dos secretarías estén participando en beneficio de los estudiantes. Primero la cuestión de tráfico vehicular y luego de la inseguridad principal de esta cuestión. Vamos a empezar con 10 y la idea, bueno, es empezar ahorita con 10 y luego meter otras tantas y decirnos poco a poco ir sumando. ¿Cuánto tiempo duraría este tipo de programa para una escuela? Bueno, el programa debe ser permanente. La idea es que los programas sean permanentes, que la creación de un comité adentro de cada escuela, ¿sí?, pueda irlo, esa misma escuela siga manteniendo, y nosotros como ciudadanía poder estar acercando con ellos, pero principalmente las mismas dos secretarías de Educación Pública y Seguridad Pública, que sigan vigentes, y eso le va a corresponder a los padres de familia de cada escuela, estar haciendo la promoción y estar haciendo la exigencia de que esto se haga.